Voy. Buena por ti también. ¿Eh? Buena por ti también. Lo dejaste en la zona. Eso fuerte, más bajito. Sí, señores, un saludo ya a todas las personas. Estamos en un entrenamiento de lanzadores cubanos renombrados, Iván Nerino, Inés Quimaes, Pedro Echevendía, José Alberto Martínez. Estamos en el cache cubano Eri Esteves. Lo que esté ahí abajo, manténlo, no lo tumbe, manténlo. La mitad de atrás, todos esos picheos ahí abajo. Peloteros cubanos. Trata siempre de dejarlo que sea 2, 3 segundos. ¡Pam! ¡Pam! Coge, Francis. ¡A la bola de salero! Elito, hay que traer gorra. ¿Cuánto la coña? La hora es lo que te va a ayudar a la tío. A enfocarte a la línea, tío. A ver si tú estás con gorra y todavía todo, mira, todo este reflejo tú lo tienes. Ya con la hora tú estás más centrado. Todavía. Vete ahí por lo menos un 20% por arriba del otro. Cuando vayas corriendo la... Un chin más tarde, nada más. Eso. Ahora sube un poquito más los dedos y trata que ella ruede por ahí, que tú la sientes el feeling que ella ruede por ahí. Pega bien los dedos, pégalo bien. Pega bien los dedos. Eso. Viste que hasta ahí se flipió, porque es una recta que viene con menos velocidad con cola. Acuérdate, Perito, para el core, tienes que tener una referencia a donde tú quieres que se mueva. Te la voy a tirar del medio para que coja para acá, no tirarlo por la rodilla. Lo puedes usar de rodilla a rodilla, del medio a la rodilla. Espalda para que ella siga corriendo. No lo pare nunca. Míralo ahí. Viste, ves otro ángulo. La ola parecía que iba a picar y sigue corriendo. Todo el tiempo atrás de mi bola, hasta allá.
la pierna adelante a la hora de caer, para que te vayas un poquito más hacia allá. Míralo ahí. Oh.